Todos alineados. 1.400 metros arrancan. Largada bastante pareja por la parte exterior. El invicto Il Filangieri a tomar la punta. Ataca Cocostar por dentro y también viene Príncipe Andrés. Los tres alineados. Se adelanta ahora Cocostar. Segundo corre Príncipe Andrés a un largo y al costado. Anda Il Filangieri a seis en el cuarto lugar. Avanza King Fénix a la par de este Superpana por la parte interior. Dos y medio detrás está New Sabor. Y en el último lugar se quedó Lothar King a 11 de los líderes. Recorren el primer cuarto de milla. Está dominando Cocostar y dejó 23 segundos. 11 centésimas. Il Filangieri anda segundo por la parte central a dos largos y se aproxima. Tercero quedó por la parte interior Príncipe Andrés, que trata de volver a la pelea. Mientras tanto, en el cuarto lugar viene avanzando con fuerza King Fénix a seis largos. Los demás vienen lejos, encabezados por el ejemplar New Savior, penúltimo Superpana y último muy lejos Luther King. 500 metros para el final. Cocostar adelante, ataca Il Filangieri por la parte exterior y por dentro corre mucho otra vez Príncipe Andrés y King Fénix se acerca. En los 350 finales, Cocostar dominando, ataca por dentro Príncipe Andrés y el invicto Il Filangieri trata de volver a la pelea. Príncipe Andrés, el número uno, domina en la mitad de la recta. Cocostar quedó segundo, Il Filangieri para el tercero, domina Príncipe Andrés. Cocostar trata de regresar, Príncipe Andrés con uno y medio está dominando en la tercera competencia. Ganó el uno, Príncipe Andrés. Segundo Cocostar, tercero Il Filangieri. Cuarto, King Fénix. Quinto, New Savior. Penúltimo, Superpana. Último, Lothar King. Victoria para Príncipe Andrés, número uno. Los parciales de la carrera 23.